todo muy sencillo y además es una primera visita, es un primer ejercicio diagnóstico. Lo primero que la oficina de la UNESCO en México viene es a acompañar los esfuerzos del gobierno, con quien ustedes saben que nos une pues, una relación de amistad, una relación técnica e institucional de hace muchos años. Así que esta es una primera visita que será seguida de muchas otras, de técnicos nacionales y de técnicos internacionales para colaborar. La UNESCO cuenta con... Un momentito, no he acabado todavía. Nosotros, como una agencia de Naciones Unidas, lo primero que hemos desarrollado es la fase humanitaria y hemos acompañado al gobierno mexicano en toda la fase de emergencia. Ahora comienza la fase de reconstrucción y es ahora donde el mandato de la UNESCO se inicia. Hay algunos sitios muy afectados del patrimonio mundial en el país. México ha sido un país fundamental para la UNESCO y para el patrimonio mundial y desde luego nuestro apoyo a María Cristina García Cepeda, a la Dirección General del INAH, a todos los técnicos y por supuesto a todos los responsables del patrimonio en los ayuntamientos. De manera que se inicia otro ejercicio el día de hoy y será un ejercicio que nos va a llevar a colaborar de la mano con las autoridades federales, con el Estado de Puebla, con el Estado de Morelos, con la Ciudad de México y hoy iniciamos esta primera fase, este primer recorrido que será continuado la semana que viene por técnicos, como ya les digo, nacionales e internacionales que trabajarán con, pues yo creo que aquí tienen ustedes una gran representación. Aquí se ha juntado la academia, aquí se ha juntado la vecindad, los empresarios, la gerencia del centro histórico, el primer fondo de la alcaldía. Así que hoy vengo a trabajar con ellos, pero en un entendido, en el que el patrimonio no son las piedras, ¿no? El patrimonio es una forma de ciudadanía y eso es lo que nosotros hemos desarrollado con el gobierno de Puebla durante 2 años. Y será esa ciudadanía la que va a servir verdaderamente de apoyo, de sustento, pero sobre todo de movilizador, de energía, de entusiasmo y de ánimo para verdaderamente afrontar un momento pues, que es complejo.